Bienvenidos. Nos piden resolver el siguiente ejercicio aplicando productos y cocientes notables. Tenemos 1, 2 y 3 términos. Para ello, lo mejor es analizar el primer caso. Aquí vemos cocientes notables, una división, y aplicamos el caso número 1, el cual dice a la n más b a la n sobre a más b. Si ambos son positivos, los signos van a quedar alternados. Sirve o se cumple para todo n impar. Lo importante de esta parte es tener en cuenta que debemos adecuarlo con respecto a la base que está en la parte de abajo. O sea, esto quedaría 3x a la 3 más 2x a la 2y elevado a la 3 sobre 3x más 2x a la 2y. Aquí nos damos cuenta que esta expresión coincide donde la base a, aquí tenemos a a la n y nuestra base aquí es 3x y aquí la tenemos 3x elevado a la 3, 2x a la 2y elevado a la 3. Coincide, entonces aplicamos nuestra propiedad. ¿En qué consiste? Nos pide que el valor de a, que en este caso es 3x, quede expresado a la n. Como n es 3, menos 1 va a ser 3x a la 2. Signos alternados, menos el valor de a, que son 3x a la n menos 2. 3 menos 2, n a la 1, multiplicado por b. ¿Pero qué sería b? En este caso lo que tengo aquí, que es 2x a la 2y. Como tenemos menos, ahora nos queda más. Y me queda el último término. Aquí sería 3x, viene a la 2, a la 1, aquí quedaría la 0. Pero todo número elevado a la 0 da 1 por el valor del otro, que me quedaría 2x a la 2y elevado a la 2. Como el valor de n es 3, me van a salir 3 términos, 1, 2 y 3. Debo resolver las potencias y multiplicarlos para ver qué ocurre. 3 al cuadrado me da 9x a la 2. Aquí como tenemos exponente 1, multiplicamos los coeficientes 3 por 2, 6. X por x a la 2, tenemos la misma base, sumamos los exponentes 1 más 2, x a la 3. Y más 2 al cuadrado me da 4, x a la 2 al cuadrado me da x a la 4 y y a la 2 quedaría y a la 2. Ya resolví la primera parte de mi ejercicio. El segundo término que tenemos aquí, tenemos una parte común que es 2x. Viene menos y vamos a operarlo. El cuadrado del primero queda 4x a la 2. Hago la suma algebraica. La suma algebraica de menos 3y más 8y y viene multiplicado por la parte común que sería 2x. Multiplicación de signos. Menos por más, menos. 3 por 8, 24. Y y por y, y a la 2. Debo destruir paréntesis y afectar por el signo menos que tenemos acá. Y eso me queda menos 4x a la 2. 8y menos 3y me da 5y por 2, me da 10xy. Positivo, pero con este menos me queda negativo. Menos por menos me da más 24y a la 2. Transcribimos nuestros valores acá. Menos 4x a la 2, menos 10xy más 24y a la 2. Aquí ya tenemos nuestro segundo término, o sea, segunda expresión. Vamos ahora a la siguiente, donde este menos afecta a cada uno de los términos y los transcribo acá. Menos 6x a la 2, menos por menos, más 7x a la 3y, menos por menos, más 11xy. Debemos simplificar y agrupar por términos semejantes de orden descendente con respecto a la x. Podemos mirarlo. La x que tiene mayor exponente es 4x a la 4 y a la 2. Voy a colocarlo acá. 4x a la 4 y a la 2. Términos con x a la 3y semejantes. X a la 3y, aquí lo tenemos. Menos 6 más 7, esto me da más
x o más 1 de x a la 3 y. A 7 le quito 6, una x a la 3 y. Ya se nos fueron estos dos términos con x a la 2. Tenemos 9x a la 2 menos 4 y menos 6. Menos 6 y menos 4 da menos 10, más 9 me da menos x a la 2. Términos con x a la 1 o xy. Menos 10 más 11 me da más xy. Y me queda ahora términos con y a la 2, que sería más 24 y a la 2.